Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda continúa acercándose a los procesos de comercio electrónico y pagos digitales en diferentes sectores de nuestro país. ¿Cómo ha ido avanzando este proceso? ¿Cuáles son los pasos que se han dado? ¿Cuáles son los que vendrán en el futuro inmediato? De eso estaremos hablando hoy, mirando hacia el sector de la industria alimentaria y también el comercio exterior. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestro panel, el compañero Alfredo Almeida Bazán, director general de Economía, Organización y Recursos Humanos del Ministerio de la Industria Alimentaria. La compañera Erenis Beltrán Sariol, vicepresidenta del Grupo Empresarial de la, empre de la Industria Pesquera, perteneciente también al Minal. Y la ingeniera Kenia Parra Hidalgo, directora general de Makinpor, empresa del Ministerio de comercio exterior del sector que atiende el comercio exterior con ellos estaremos pues conversando esta tarde acercándonos a este tema viendo también otras maneras y otras formas en que se está trabajando este importante tema en nuestro país la transformación digital vista desde el desarrollo del comercio electrónico y los pagos digitales en Cuba así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy Y antes de comenzar hablando de este interesante tema, pues les propongo, como es habitual, comenzar con nuestra sección, la noticia del día. Premio la Organización Panamericana de la Salud al doctor cubano Alfredo Darío Espinosa Brito. Según reseña Cuba Debate, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, al intervenir hoy en la ceremonia para agradecer el premio de la OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud en el 2023, otorgado al doctor cubano Alfredo Darío Espinosa Brito, afirmó que esta distinción concedida en el marco de las actividades de la 60 sesión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, constituye un reconocimiento a su trayectoria y liderazgo en la gestión de los servicios de salud en Cuba, cuyo impacto ha trascendido a la región de las Américas. Un hecho de elevada significación para el Sistema Nacional de Salud nos convoca hoy en este escenario. Tengo el altísimo honor, dijo el Ministro de Salud Pública, de recibir en nombre del doctor Alfredo Darío Espinosa Brito el premio de la Organización Panamericana de la Salud a la gestión y el liderazgo en los servicios de salud 2023. Lamentablemente, cuestiones de salud han impedido al doctor Espinosa estar en esta ocasión junto a nosotros. El titular de Salud Pública de Cuba agregó que el doctor Espinosa es un excelente profesional de la salud, cuya obra ha trascendido las fronteras nacionales, siendo significativos su esfuerzo y dedicación para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud en la región, no solo desde la práctica médica, sino desde la investigación y desde la docencia. En nombre del Ministerio de Salud Pública y de todos los trabajadores de salud de nuestro país, el ministro agradeció a la OPS la deferencia de este reconocimiento al doctor Espinosa, cuya humildad y compromiso le han hecho ganar también cariño y respeto entre sus colegas y nuestro pueblo. El, también el mensaje de felicitación. Desde la mesa redonda, al doctor Alfredo Darío Espinosa Abrito, por este importante reconocimiento a su liderazgo y a su contribución a la salud pública en nuestra región con este premio otorgado por la OPS en su 60 conferencia anual. Es nuestra noticia del día, un reconocimiento para el sistema de salud cubano y que sin duda es pues, noticia para encabezar esta mesa redonda. Hoy. Le propongo entonces que entremos a hablar del comercio electrónico y los pagos digitales en el Ministerio de Industria Alimentaria y en las instituciones del Ministerio de Comercio Exterior. Bueno, hemos estado a lo largo de este mes y medio aproximadamente en que está transcurriendo toda la implementación gradual del proceso de bancarización en nuestro país, acercándonos a los servicios que diferentes instituciones y ministerios de nuestro país han ido implementando a lo largo de estos años para facilitar el comercio electrónico y los pagos digitales. Cuando comenzó este proceso, el presidente de la República llamaba que este era el momento para dar los pasos necesarios e imprescindibles para dejar... De una vez por todas, sentadas las posibilidades de comercio electrónico y de pagos digitales en nuestro país. Y hacia ese camino, pues se han empeñado las instituciones, unas más avanzadas que otras, unas con más resultados que otras. Hoy estaremos hablando con dos instituciones que tienen diferentes características, de diferentes maneras para poder enfrentar un proceso como ese. Comencemos hablando del Ministerio de la Industria Alimentaria que con presencia en todo el país también tiene importantes responsabilidades en un tema tan vital como es el tema de la alimentación de nuestro pueblo. Como decía, está con nosotros el compañero Alfredo Almeida, que es el director general de Economía, Organización y Recursos Humanos del Minal y me gustaría Alfredo pues acercarnos a cómo ha ido el ministerio sus instituciones pues elaborando todo un proceso de transformación en el ámbito de la informatización, en la transformación digital como hoy ya eh, estamos llamados a, a hacer, y cómo se ha ido implementando estas posibilidades también dentro del sector de la industria alimentaria en el ámbito del comercio digital, de los pagos electrónicos, aunque muchas veces sus resultados ven salida en otros sectores, como, como el comercio interior, pero de todas formas a lo largo de su desempeño tienen relaciones con instituciones estatales y no estatales en las que, eh, viabilizar estos procesos también puede ayudar a su flujo dentro de la economía cubana. ¿Cómo se ha ido implementando ese proceso? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes y radiovidentes que nos escuchan hoy en la mesa redonda informativa. Como bien usted explicó, nuestro organismo ha venido trabajando el tema de los eh, pagos electrónicos y de hace varios años. Nosotros llevamos trabajando en esto alrededor del 2018-2019. Y dando paso a partir de las diferentes normas eh, que han, se han emitido por parte de diferentes organismos, como el MINSIN, digas el Banco Central de Cuba, el Ministerio de Economía, el MICON, que también ha jugado su parte muy importante, sobre todo en el tema de los indicadores. A partir de todas estas normativas que hoy se han emitido, eh, se ha alineado con el programa de transformación productiva e inserción. Eh, internacional partiendo de los programas que atiende, dígase, eh, por ejemplo, el programa de comercio eficiente. Eh, la bancarización, por supuesto, ha venido a jugar su papel a partir de que, como todos conocemos, eh, es tener acceso y uso a los servicios bancarios, tanto en calidad como en los servicios, para todos los actores económicos que existen en el país. Es decir, hoy se está involucrando tanto a las entidades estatales. Como los diferentes actores económicos eh, no estatales. ¿Y ustedes en el, en el sector de la industria alimentaria tienen de todo? ¿Tienen empresas mixtas? Tenemos empresas mixtas, empresas empresas estatales, estatales, empresas tenemos empresas estatales, tenemos unidades presupuestadas. Empresas no Si el organismo tiene alrededor de 123 entidades en, del sistema, estamos hablando alrededor de unas 700 unidades básicas entre unidades, de eh, entre unidades empresariales de base y demás instituciones pero además es, atienden eh, pequeñas cooperativas también eh, MIPIMES que tienen que son de sector, pymes que, que tienen, metodológicamente también. se rigen por la por las funciones por del, del ministerio Esta, estos productos y servicios que nosotros nuestro GAMEN nos brinda por supuesto viene diri va dirigido al tema por supuesto de la canasta familiar nomada, las cadenas de turismo, dígase tienda TRD y Carie eh, consumo social por tanto, todos lo que se desde el punto de vista de comercio electrónico y pagos electrónicos tiene que ser dirigido a estas actividades. Ahora bien, nosotros, el organismo ha trabajado en estos años que yo me refería anteriormente, ha implementado el tema de la bancarización o los pagos electrónicos porque es como nosotros lo veníamos haciendo. Nosotros debemos decir que nosotros eh, ya en este periodo tenemos el 63% de las entidades del sector tienen la nómina de las nóminas. Estamos hablando que abarca unos 42.600 eh, trabajadores, todavía ahí nos está faltando alrededor de unos 27.000 por supuesto, a partir de las... ...hay entidades que están... En pa situación. Para traducirle, usted es económico... ...pero para traducirle eso a, lo, a los televidentes... ...cuando se habla de domiciliar las nóminas... ...es que se le hace el pago a las tarjetas electrónicas. Pago tarjeta magnética, magnética. A partir de ahí tenemos... hemos ...tenemos ya un... ...un 63% de ejecución... ...ahí nos está quedando alrededor de unos... ...27 mil trabajadores... ...por diferentes causas. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando... ...de... Eh, cajeros automáticos, aunque se le ha ido variando, eh, buscando la variante a partir de la misma 111 del tema de la bancarización con el tema de la caja extra, por supuesto, está en la medida que ha, eh, existe efectivo para poder asumir los pagos de estos trabajadores que, lógicamente, son, por lo menos en el organismo, todavía significa un 37%. Nosotros eh, tenemos un 78%, el 78% hoy de las unidades. Ejecuta venta minorista. Vamos a ver los trabajos que se hicieron. Tenemos venta minorista por el caso de las pescaderías y en el caso de las panaderías. Todas ellas tienen código QR. Lógicamente todavía el porciento que se cobra por esa vía todavía no es de lo que eh, nosotros quisiéramos tener, pero bueno, debemos llegar a un... Es decir, ha habido un primer paso que es poner el código QR en las unidades. Ahora viene el paso de exigir, exigir por parte cobrar. de los usuarios y por parte de las instituciones que se use esa, ese servicio. Sí, de... todavía es insuficiente lo que se cobra a partir de este, de este mecanismo. El 65% por, lo, de, por ciento de las operaciones de cobro nosotros lo ejecutamos a través de las bancas, eh, los canales de pago electrónico, dígase eh, PBA, eh, Bandes Virtual, eh, Banca Metropolitana. Eso es fundamentalmente en las relaciones mayoristas, ¿no? La... En las relaciones mayoristas, sobre todo en las relaciones mayoristas. Y el 67% de los pagos. Ahí también tenemos que tener que se incluyen los pagos por tributo que le hacemos al alumnado. Hoy estamos ejecutando el 67% por estas vías que hoy tenemos con los diferentes canales de de pago. Eso ha ido creciendo, vamos a en, en todo este proceso de, de usted decía del 18, 19 para acá. Eso ha ido creciendo. Hoy donde más complejo tenemos la situación es a partir de la empresa mixta por la relación que tiene ellos con el Banco Financiero Internacional y hoy ese, es una traba eh, con el tema de la NAC, que bueno, lo estamos tratando de resolver. Tenemos que decir que, por ejemplo, que las entidades del país, el 45% lo tenemos centrado en el Banco Popular de Oro un 45% también el Banco eh, de Crédito de Comercio y un 10% que es, sobre todo, en el Banco Metropolitano, que son las entidades en que la radican capital. en la capital. Pero bueno, eso, así se conformaría el 100% de las entidades que hoy tenemos en el, en el organismo. Nosotros, para ejecutar este programa, que, que tiene que ver con el tema de los pagos electrónicos y, y uso de de las tecnologías nosotros hemos identificado dos problemas que hoy no están no nos han hecho avanzar más de lo que nosotros queremos estamos hablando por ejemplo de la insuficiente capacitación en el uso de las tecnologías aquí eh, vemos como un, una problemática eh, que no tenemos el personal capacitado ni las personas que también hacen el uso de ese pago para lo cual nosotros hicimos un diagnóstico de esas necesidades de aprendizaje, según las función a desarrollar de cada puesto de trabajo, diseñamos un programa de capacitación y habilitación de prácticas de instituciones bancarias y estamos también viéndolo con una eh, escuela ramal nuestra de cuadros para, para todos los cuadros que se pasen en la escuela también se le haga una preparación y sobre todo tam, vamos a comenzar a desarrollar una campaña de comunicación. Con el objetivo de elevar la, for la formación de una cultura financiera y, por supuesto, elevar el uso de los diferentes eh, canales de pago. Sí. Este... Que hay, hay, hay en este ámbito, lo conversábamos hoy, ¿no? que hay como dos, dos esferas de actuación. Por un lado, uh -huh. cómo impulsar que esté el, el servicio de pagos electrónicos en, en todas las entidades. Y por el otro lado, cómo convertir a los que dan servicio al público en sabedores de, del uso y además en promotores de su Correcto. uso. Correcto. ¿no? Ahí, es lo que se lo que se busca con esta capacitación. Ahí estamos dirigidos entonces la capacitación y por supuesto la campaña eh, de comunicación con esos objetivos. Dentro de las dos dificultades que dije anteriormente, bueno, está la, la infraestructura tecnológica. No es menos cierto que eh, la tecnología que hoy tenemos no es de la que quisiéramos tener a partir de las necesidades que se tienen. Y bueno, lo hemos trabajado o lo estamos trabajando en dos direcciones. Debemos asegurar gradualmente eh, en las entidades este equipamiento necesario que permita el desarrollo del programa y también asegurar que las entidades, a partir de las reservas voluntarias, utilicen la parte para el desarrollo de, de la bancarización. Eso es importante que a partir de estas reservas voluntarias también puedan disponer para enfrentar estas necesidades que hoy es bastante alta. Nosotros, en el, entre las acciones que todavía nos tenemos que desarrollar, hemos identificado varias. no Estamos hablando de que hoy no tenemos todos los códigos QR para la, la venta mayorista en todo el sector el, de las entidades nuestras. Estamos hablando que solo tenemos los eh, eh, hechos 30%. Estamos hablando de un 70% pendiente, que por supuesto tenemos que, eh, en el cronograma que hicimos, debe terminarse en el mes de diciembre, porque hay ya camino, es el proceso andar, claro. que dice la norma y entonces nos queda pendiente este último trimestre y por supuesto tenemos que avanzar mucho más en este último trimestre que nos está quedando. Que es más, pudiéramos decir, fácil de, lo, de, de los caminos, porque el código QR es mucho más... Es fácil de implementar, no lleva tanto recurso que no sea eh, enseñar a las personas claro. y hacerlo, que poner un post, poner otro, otros tipos de, de servicios, por lo tanto es el que más rápido se puede, se puede avanzar. Exactamente. Nosotros también estamos evaluando y estudiando la forma de incentivar los pagos de forma minorista, porque estamos hablando de que ese cliente paga y también quiere que se bonifique a partir del uso de ese pago electrónico. Pero tenemos que tener en cuenta también que el, el, que vende también necesita ser remunerado a partir de las ventas que es. Por tanto, hasta que no volvamos a las dos cosas, no podemos decir que podamos poner en vigor el tema de incentivar esos pagos de forma electrónica, algo que debemos seguir trabajando, sobre todo eh, los de alimentario ya. En la última conversación que tuvimos con ellos, está, han ido evaluando esa situación y por tanto le, nos tocaría entonces en el próximo trimestre ir dándole, eh, avanzar en esa actividad. Lo otro es el tema de las cajas extras. Las cajas extra eh, hoy no tienen nivel, eh, por lo menos en el, nuestro organismo, a partir de que en todos los uh, municipios del país o en todas las regiones no tenemos las condiciones. Primero que parte, porque los niveles de ingresos que se generan en esos lugares no son altos. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay que ver en cada territorio según las necesidades que se tengan. Entonces, ahí implementaremos el tema de la cajeta, sobre todo en aquellos as eh, asentamientos poblacionales que también lo meriten y que no existe otra posibilidad que no sea esa. Ahí estamos hablando de las comunidades pesqueras, podemos hablar de, de las panaderías en determinados municipios, en determinados territorios que los ingresos son más altos a partir de los niveles de venta que tienen. Tenemos que diseñar, que no lo hemos trabajado, la implementación de los indicadores a medir, para medir el desarrollo de la utilización de, lo, de los canales electrónicos. Nosotros hoy hemos evaluado a partir de, de estos dos años, últimos tres años que hemos trabajado el tema de los pagos electrónicos, indicadores que miden los niveles de venta, pero tenemos que ir a pasar... A buscar indicadores que midan la eficiencia del uso de esos canales electrónicos. En eso estamos, en el cronograma que elaboramos, le hemos dado las tareas a los ODE y a las corporaciones para que ellos mismos propongan esos indicadores, de forma tal que se evalúen y se puedan medir a partir de los propios indicadores de eficiencia que, que puedan tener ellos eh, teniendo en cuenta la utilización de los canales de pago. Eso es parte de lo, del proceso en el que hoy están involucrados todos los, los organismos en el que como se ha señalado varias veces no vale solo que haya voluntad claro. tiene que haber pues ordenamiento decisión de hacerlo y ir hacia adelante en ese en ese empeño y poder involucrar a toda la organización es decir claro. a las empresas a las instituciones pero también a los trabajadores que en definitiva son los que pueden llevar adelante ese ese proceso ah, sí y bueno no ya resumiendo eh, podría decir qué significa para nosotros la implementación, sí, como organismo, la implementación de la bancarización. Primero que todo, nos da seguridad, transparencia eh, en las transacciones, disminuyendo la, utilización del efectivo, disminuyendo la utilización del efectivo siempre que sea posible a partir de los mecanismos digitales. No estamos hablando que el dinero en efectivo va a desaparecer, yo creo. Que a partir de lo que se quiere, debe, debe ir disminuyendo este nivel de efectivo, eh, teniendo en cuenta las pasarelas de pagos existentes. Acortar las cadenas de impago. Además de, nosotros hoy tenemos niveles altos de eh, cuentas por cobrar vencidas. Esto, lógicamente, si no se tiene dinero, no se logra disminuir la cantidad. Tienen que ir las dos cosas juntas a partir de los financiamientos que puedan tener las entidades. Es algo que estamos siguiendo estrechamente vinculado sobre todo con los min, el mincin, con los... El en la misma social. En, que, en que haya la, los pagos electrónicos, podrá ser mucho más, más rápido y efectivo. Correcto. El, el mincin no les deberá a ustedes, ustedes no le deberán Correcto. a los productores. Y eso es, es y eso va a ayudar a que fluya mejor entonces también toda la, la cadena de la economía. Claro. Y de eh, por supuesto aumenta la eficiencia de los usuarios. Las responsabilidades, claras en casos de inconveniente, porque a partir de que se firma un contrato, todo es aclaro bajo cláusulas muy específicas, y más que todo, contribuir con las diferentes acciones al proceso de inclusión social que lleva a cabo nuestro país. Si no logramos insertarnos y contribuir a esto, entonces no podemos decir que hemos avanzado en el tema de la bancarización, por lo menos en nuestro organismo. Un Nos organismo que tiene, eso. como usted señalaba pues muchas instituciones en el barrio. Su gran volumen está en el comercio mayorista, mayorista, pero tiene comercio minorista en todo el país, instituciones que son cercanas a las personas, cercanas a los barrios y algunas que, por supuesto, son parte del día a día del cubano, como las panaderías. Claro. Un lugar donde eh, está parte de esa eh, necesidad también de poder eh, trabajar en el ámbito de... La bancarización, en este caso de la posibilidad de los, pagos, de los pagos electrónicos, de manera que el usuario de las panaderías tenga todas las posibilidades, sea por efectivo o sea por pago electrónico, de acceder a un producto que es necesario cada día en, en nuestras casas. Les propongo ver la experiencia en Santi Espíritu, una provincia que ha estado trabajando en este sentido y que nos llega a través de este reportaje de su telecentro. En la provincia de Santi Spíritus quedó implementado desde el 25 de septiembre la posibilidad de pago electrónico y servicio de caja extra en las 16 panaderías especializadas de la cadena cubana del pan. La medida se generaliza tras concluir con éxito el pilotaje realizado en el municipio Yaguacay. Yaguacá, sí, en las pruebas piloto que se hizo, se, hubo movimientos de efectivo de hasta 63 mil pesos en el mes pasado, que es un número considerable, o sea, es un servicio que realmente tiene una demanda y una aceptación. Eh, por parte de la población, porque retirarlo y el efectivo, tanto en los cajeros como en el banco, se está haciendo a veces un poco difícil y esto es una vía para agilizar un poquito ese trámite. El pago electrónico a través de la pasarela en zona se suma al efectivo para la compra de pan especializado en la provincia espirituana. El cliente cuando accede a la venta tiene la opción de a través de su móvil pagar por la plataforma en zona los servicios que tenemos ahí. ...eso sea, escaneando el código QR, automáticamente le sale la panadería en cuestión y, por supuesto, hace el pago en efectivo. Y cuando se verifica la transacción, pues efectivamente ya procede y se le entrega el producto. Otro de los servicios que se implementa es el de CACA Extra. Cuando el cliente accede a la unidad que solicita el servicio, es independiente a la cola, o sea, es directo en la oficina con el administrador o jefe de turno que esté en funciones y en dependencia del efectivo que se encuentre en la unidad. Este cliente, por supuesto, hace una transferencia a la cuenta bancaria mediante el escaneo del código, hace una transferencia del monto que necesite retirar hasta un límite de 5 mil pesos por persona, dependiendo del efectivo, y por supuesto cuando se verifica la transacción realizada, pues al cliente se le entrega entonces el efectivo. Precisa Cubana del PAN en la provincia espirituana que se ha capacitado al personal para ofrecer estos servicios al público y al mismo tiempo poder asesorar a los clientes en una de las provincias que registra los mayores niveles de población envejecida del país. Modalidades electrónicas que se incorporan paulatinamente a la rutina de los espirituanos y que generan diversidad de opiniones centrada fundamentalmente en las limitaciones tecnológicas en una parte de la población y la inexistencia de POS en la totalidad de las panaderías de Cubana del el pan en Santi Espíritus. Eso que es un sistema muy efectivo, pero la preocupación es que cuando, por ejemplo, cuando no hay no haya corriente. Por lo menos pagarlo es diez veces mejor y más rápido porque no la cola se disminuye. Bueno, una ventaja porque así tienes otro servicio, puedes tener otra posibilidad que no sea nada más que en efectivo. No puedo pagar con nada de eso porque yo no tengo celular porque todo ahora aquí es por celular no es así le da la posibilidad a la persona que no tenga el efectivo en el momento y acceda a las tarjetas y pueda ejercer el pago yo no tengo tarjeta ni mis padres que son tampoco tienen y hay muchas personas que no tienen el que no tiene teléfono se ve en la dificultad pero por lo demás está muy bien porque no tiene uno que andar con tanto efectivo es muy bueno no tener yo que ir al parque, un ejemplo, es donde te voy a levantar este o allá abajo olivo uno. Si vengo aquí es distinto, a mi bodega es distinto. Con una chequerita no se llega a, a tener que utilizar el transfermón, ¿me entendió? Hay lugares que tienen P.O. y otros lugares no tienen P.O. con la tarjeta, ¿ves? Porque se sobreentiende que si vienes con la tarjeta, tiene que tener un P.O. ahí. A que seguro que en la panadería no hay, po, no hay P.O. para la tarjeta. Pues tienes que venir con el celular, pero todas las personas no tienen celulares. Implementa Cubana del Pan, pago electrónico y servicio de caca extra en sus 16 panaderías de la provincia espirituana. Desde Spíritus, Nelson Manuel Pérez Estupiñán, especial para La Mesa Redonda. de Santi Espíritu, las ventajas, los problemas para seguir avanzando en este camino y por supuesto el hecho de que lo importante no es ni una ni otra, sino que haya todas las opciones posibles y mientras más se pueda avanzar en el ámbito digital, mejor aún. Pero que las personas tengan todas las opciones posibles. Si tienen digital y pueden pagarlo, lo hagan así. Si tienen el efectivo, pues lo hagan de manera directa. Pero es el mismo camino en el que como... Muchas veces he señalado, bueno, no siempre son viables las gestiones en los cajeros pues, automáticos. Tener la posibilidad, entonces, si usted no tiene el efectivo de poder pagar en la panadería con el, el, la el ta tarjeta, el transfer móvil, lo que, lo que se puede hacer, bueno, ya es también una opción importante y el cliente puede hacer su compra y la unidad también puede hacer su venta. Creo que eso es, es importante. Y hay, por supuesto, como se ha explicado acá, pues. Características diversas y eso ha llevado a que este proceso de bancarización, como se ha explicado varias veces, es un proceso gradual y es un proceso que tiene que atender a las particularidades de cada uno de los sectores del país. Recuerdo que cuando hacíamos una de las primeras mesas redondas, los compañeros del banco decían: Bueno, uno de los sectores que de manera particular hemos tenido que atender es el tema de la pesca, los pescadores, y por eso. Es muy bueno que hoy esté la compañera Erenia aquí con nosotros, Ereni, que es la vicepresidenta del grupo empresarial de la industria pesquera, para que nos explique un poco cómo se ha podido ir implementando con gradualidad en el sector de la industria pesquera esta, esta posibilidad del comercio electrónico, de los pagos digitales, de la bancarización en general. De todo el, el sistema, cómo se están atendiendo esas particularidades que hablaba el compañero Guiñones en aquella mesa de los pescadores en alta mar, las comunidades pesqueras más alejadas, qué estamos haciendo para que el proceso fluya pero sea coherente con las condiciones que tiene cada lugar. Bueno, le damos las buenas noches a todos los televidentes y, y radioyentes. El grupo empresarial de la industria pesquera no se puede quedar atrás, como mismo se dijo, eh, tiene que ser aplicarse de manera gradual. Eh, el comercio electrónico en todas las empresas de, del grupo empresarial de la industria pesquera. Hoy decir que el grupo empresarial tiene 30 empresas y una empresa filial, y también atiende 152 o 156 unidades empresariales de base. Que por las características de la actividad pesquera, que la mayor parte de los asentamientos o de la, la actividad extractiva que tiene un gran peso en las 10 actividades que encierra el grupo empresarial, y el gran, la gran parte también de su plantel industrial está cerca de estas zonas pesqueras, de los asentamientos uh -huh. pesqueros, y complejiza un poco el, el trabajo del comercio electrónico, pero no es imposible en nuestro sistema empresarial. Desde su inicio, nosotros nos dimos la tarea, primero, decir que el 21%, en el, cuando se, se creó el grupo empresarial de la pesca, el 21% de las empresas ya aplicaban el pago por el 21% de los trabajadores ya se, se les pagaba por tarjeta magnética eh, en el 2021. En este momento ya contamos con el 43% en un levantamiento porque no, nos vimos en la necesidad de eh, hacer un cronograma que incluya a todas las empresas con las particularidades de las localidades y dónde se encuentra cada uno, que aunque lo conocíamos, pero las particularidades de cada pescador o de cada industrial o cada. O cada trabajador de nuestra de nuestro grupo empresarial. Así que en dos años han duplicado la... la en dos años hemos, hemos duplicado, pero concentrado, que también hay que decir que ese 21% mayormente se concentraba en las nueve empresas que tenemos aquí en La Habana. Cuando empezaron Cuando empezamos, de un 21, un 11 estaba en las empresas La Habana y el resto, el 10% entonces estaba en las empresas del resto del país, pero no se beneficiaban los trabajadores de esos asentamientos, sino mayormente las casas matrices y las oficinas centrales. Ahora que son más del 40%, sí han logrado expandirse, ¿no? Ahora hemos logrado expandir, ya hoy en la actualidad tenemos un 43% con 8.600 trabajadores que ya están beneficiados con el pago mediante tarjeta magnética, para no hablar de las nóminas domiciliadas, sino ya reciben el pago por tarjeta magnética. Tenemos otro, otro eh, 46%. Más o menos que está en el orden de los 8 mil, igual, 8 mil ciento y pico trabajadores, para no ser exacto, que están en el cronograma de implementación para que se aplique en el último trimestre el pago por tarjetas magnéticas, que no tiene que ser la totalidad del pago por tarjetas magnéticas. El banco presta otro servicio que pudiéramos pagarle a ese trabajador, una parte por tarjeta magnética y una parte efectivo, porque todos los trabajadores tienen derecho a beneficiarse con el comercio electrónico. Tengan o no los medios, porque no, solamente no nos podemos concentrar en el cajero o en el banco. Te, existe el teléfono, hay lugares que no hay cajero, pero está el banco. Eh, pueden o, hacer su o pago tener, de electricidad, de sí, servicios. No, pueden ¿no? tener su tarjeta y no podemos pensar que nuestros pescadores no se mueven a otros municipios ni a otras provincias. Tú tienes que darle derecho al pescador de que cuente con su tarjeta para moverse también cuando tenga necesidad a otras provincias y tenga ese beneficio. Ahora, eso lo tenemos que hacer de conjunto. Esos ocho mil, el ciento que nos va quedando, que si tiene posibilidad de pago por tarjeta magnética, tiene que hacerse un trabajo que lo estamos haciendo de conjunto con el banco, que donde sí se pueda habilitar la caja extra, se va a habilitar la caja extra. Donde los ingresos lo permitan, se va a habilitar la caja extra para que los trabajadores también puedan acceder y tengan más facilidades de la extracción o el uso de, de esa caja extra. Donde no se puede implementar la caja extra, estamos, seguimos trabajando con el banco otras alternativas que pudiéramos hacer con esos trabajadores, porque como bien dije al principio, todos tenemos que beneficiarnos porque no puede ser que tú excluyas a algunos pescadores y ellos también tienen derecho de eh, aplicar el comercio electrónico y tener las facilidades que ofrece el comercio electrónico. Que en este caso, eh, eh, beneficiarnos incluso no solo el pescador. Porque eh, fundamentalmente usted está hablando de comunidades pesqueras, comunidades en pesquera, la familia, la donde familia viven personas que incluso a lo mejor no trabajan en el sector pesquero, pero, pero viven en esa, en esa zona. En ¿no? esa zona, en esas comunidades, que con esa caja extra se pudiera beneficiar todos los que habitan en, en esa zona. Ahora bien, nosotros sí tenemos identificado que tenemos que decir del total de trabajadores, que nosotros hoy tenemos 19.110 trabajadores en todo el sistema empresarial. Tenemos un 11% que hemos identificado que son alrededor de 2.100 trabajadores. Que por las zonas donde viven, sí va a ser difícil. Que por el momento, en este trimestre, ya pasaría a un mes de enero, dar un plazo más, más largo. Eh, que viven en lugares donde sí no hay conectividad, no existe cajero, no existe ningún medio. Que no son, no son muchos cuando lo compara con el total de trabajadores, un ciento pero sí hay que seguir estudiando porque también, como dije al principio, esos tienen derecho a los beneficios de, de la bancarización. Eh, no te pide zona, Y zonas de silencio, zonas de silencio. Zonas, zonas de silencio, que también tenemos un grupo: lo tenemos en la Isla de la Juventud, lo tenemos en Camagüey, eh, lo tenemos en Santo Espíritu también, eh, lo tenemos en la carretera de Trinidad de, cuando, en Yaguanabo. Eh, tenemos var en Playa Florida, lo tenemos en La Panchita, en Caibarien, en varios lugares que hoy hemos identificado que no es posible porque tenemos hasta VB en playas hay UVB que tenemos en playas UVB en, en zonas muy intrincadas que no hay acceso pero también hay que estudiar porque no se nos puede quedar esos trabajadores como dije, sin los beneficios de la bancarización también nosotros decir que tenemos 261 pescaderías y puntos de venta en todo el sistema empresarial. Que hoy el 74%, 194%, tienen eh, instalados los POC y prestan el servicio tan, tanto por en zona como TransferMóvil, pero nosotros tenemos que lograr. Antes este que caso, termine. Con, con código QR. Con código QR. No, unos con POC, otros transfer con TransferMóvil y otros con Enzona. Antes que termine el año nosotros tenemos que lograr o es una indicación que todas las empresas que tienen establecimientos punto de venta tienen que tener eh, algún canal electrónico que facilite el comercio en esas pescaderías. Eh, no puede ser que no se utilice, eso es una indicación, tampoco se pueden abrir nuevos establecimientos que no cumplan estos, estos requisitos. Estamos estudiando también que no se, y estamos revisando porque usted también, aunque no... El descuento, se está trabajando en algunas pescaderías, como también aplicar un descuento para que la población tenga un más, más interés en, en comprar y mediante teta, el, pago la, claro. la, el pago electrónico estas pasarelas de pago, o aplicándole un, un descuento, como mismo comisión cobran los que prestan servicio a las pasarelas de pago, nosotros también estamos revisando un descuento aquel que también utilice los canales electrónicos para la compra. En, en, pescader, en nuestras pescaderías o nuestros puntos de venta. Eso es en sentido general una síntesis de la actividad pesquera. Hay sin duda particularidades que lo importante es, como usted señalaba, que se ha ido trabajando con el banco. Es decir, no se han tomado decisiones festinadas, sino que en cada lugar se ha ido revisando con las autoridades bancarias cómo dar los pasos necesarios. Sí. Existe un cronograma. El cronograma tiene por meses cuánto se tiene que implementar ya para el último trimestre nos va quedando lo que había explicado los 2.102 trabajadores, pero también a ellos hay que buscarle una solución. Nosotros no podemos decir de los 19.110 trabajadores de la industria pesquera, vamos a dejar 2.102 sin que tengan el privilegio de tener algún medio, una tarjeta, no, no el total de su del pago, de, de su salario, de todos los ingresos que reciben, no, algún por ciento que tiene que recibir porque él también, aunque vive alejado, de los municipios o de las cabeceras de provincia, pero él también tiene que sentir que él es un trabajador más y que sí tiene que sentir los beneficios que le da la posibilidad de la aplicación de la, de la resolución. Bueno, vamos a ver cómo se está aplicando en una provincia que tiene varias zonas pesqueras como Pinar del Río, un puerto importante industrial, un combinado industrial importante como La Coloma y varias, varias zonas pesqueras que tiene Pinar del Río y hasta allí. Pues fueron los periodistas de TelePinar para traernos este reportaje. Nuevas facilidades de pago electrónico en correspondencia con el proceso de bancarización se llevan a cabo en las pescaderías de Pinar del Río pertenecientes a la empresa pesquera industrial La Coloma. Actualmente en estas unidades, la venta de productos del mar a través de las pasarelas de pago tiene gran aceptación. Para ello, solo es necesario que el cliente disponga de la aplicación móvil en zona o transfer móvil y una cuenta en estas plataformas digitales para de esta manera escanear y efectuar la transacción. Los clientes vienen, se les hace el escaneo con el código QR con, o con Enzona zona y ya se le entrega el producto normalmente y todo fluye bien, todo sin problemas y, y correcto todo. Hay algunos clientes que, que están, eh, lo ven todo muy bien. Pero otros que no tienen sus teléfonos y tampoco eh, tienen el transfer móvil ni en zona, entonces ellos eh, no están y yo se los vendo en efectivo. Pero hay la mayor parte donde, en zona y transform móvil, lo tienen y. Y yo lo, se los vendo con todo, con toda perfección y todo perfecto. ¿A veces? No me da tiempo ir al banco a extraer dinero y ya directamente puedo venir y comprar cuando, cuando estén los productos en venta. Uno de los beneficios a través de las pasarelas de pago es no andar con efectivo. Andas ya con la tarjeta se te hace más fácil, no tienes que ir al banco. Ahora sabemos toda la situación por la que estamos atravesando con la situación de los cajeros automáticos y se te hace mucho más fácil. El servicio de caja extra que facilita a los clientes extraer efectivo ante las dificultades de los cajeros automáticos se extiende también a la entidad. La modalidad financiera beneficia a personas naturales poseedoras de tarjetas magnéticas en moneda nacional. Tenemos en este caso aquí en el municipio de Pinar del Río, en la VB Industria, aquí en nuestra empresa, la pescadería Coloma, la caja extra, donde los clientes, si no tienen ya sea eh, efectivo, pueden, mediante esa plataforma de transfer móvil, eh, la solicitar hasta 5 mil pesos por cada cliente. En dependencia del fondo que tenga, de la venta que ha realizado esa pescadería. Puedes venir aquí a la pescadería también y ya si no, puedes aquí eh, sacar dinero también con esta otra posibilidad que también tenemos aquí en la empresa de Picol. Es beneficioso porque no tengo que ir al banco, a sacar dinero, además aquí también te ofrecen eh, la aplicación para tú poder sacar el dinero y esto lo dan en efectivo. El personal de venta de cada una de las pescaderías recibió con anterioridad una capacitación en aras de lograr un pago digital seguro y confiable para los usuarios. Ante el avance del proceso de bancarización en Cuba, la empresa pesquera industrial La Coloma continuará dando pasos de avance con respecto a la bancarización según las condiciones del territorio lo permitan, una opción que resulta beneficiosa. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, especial para la mesa redonda. Esta noche, antes de la novela, ver cómo Cuba llega a Estados Unidos a honrar figuras tan rebeldes como la de Malcolm X y habla de cómo su juventud se identifica con este luchador de nuestro pueblo norteamericano. Fue memorable. Y creo que en tantas ocasiones de, este, de esta visita, esta jornada, se probó muchas veces la valentía, el coraje. Eh, del pueblo cubano, que obviamente también está presente en el compañero Díaz Canel, que que no pensó dos veces parece para unirse a los jóvenes que estábamos en la calle manifestando nuestra solidaridad con Cuba. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filosa de los acontecimientos. Esta noche por CubaVisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por CubaVisión Internacional. El sector del comercio exterior también, por supuesto, se ha insertado desde hace tiempo en toda esta necesidad de la transformación digital de sus procesos y especialmente del acceso al comercio electrónico y a los pagos digitales, algo que es normal en el sector externo, es decir, en los temas que tienen que ver con exportaciones e importaciones, pero que ahora implican ya no solo a la, a la empresa estatal, sino también a las nuevas formas de gestión que encuentran causa a través de las empresas del comercio exterior para poder hacer sus transacciones con el exterior. Como decíamos, está con nosotros en esta mesa redonda la ingeniera Kenia Parra Hidalgo, directora general de maquimpor una de las empresas que hace comercio exterior en el país. Y me gustaría Kenia, que nos hablaras de esta experiencia, es decir, cómo ha sido la inserción del comercio exterior cubano en todo este proceso de transformación y cómo las empresas que han sido, que tienen, por supuesto, como misión las acciones de exportación e importación y que ahora han sido autorizadas también a atender a la forma de gestión no estatal han podido ir ampliando ese, ese proceso de comercio electrónico y de pagos digitales. Eh, bueno, buenas noches a todos los televidentes y radioyentes. Muchas gracias. Eh, podemos decir que bueno, Maquimpor inicialmente es una empresa de, que forma parte del Grupo Empresarial de Comercio Exterior, eh, subordinado al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Es una empresa especializada en importación y exportación de diferentes tipos de productos, maquinarias, equipos, fundamentalmente maquinaria especializada. Eh, como una entidad económica. Todas las transacciones que realiza hoy la empresa los realiza de manera digital, tanto para los servicios que presta a la forma de gestión estatal como para el sector estatal. Y los realiza mediante las, las pasarelas electrónicas de cobros y pagos que, eh, que se utilizan normalmente en el país y que son conocidas por, eh, por las empresas que trabajan en este, en este ramo. Nosotros utilizamos eh, habitualmente Metro en línea con Banco Metropolitano. Desde ahí nosotros realizamos todos los pagos de salarios, eh, todos los relacionados a servicios que, a pagos de servicios que realizamos por esa vía, contribuciones, impuestos, todo lo referido y es, es una práctica habitual. Hemos ido dando pasos paulatinos a través de, no, no comenzamos ahora, comenzamos hace varios años, y bueno, hemos ido incrementando a punto de llegar que todas las transacciones las realizamos de esa manera, de manera electrónica, y no manejamos efectivo en nuestras relaciones comerciales. Eh, de cara a las nuevas actividades que estamos realizando y específicamente a la forma de gestión estatal, también todo lo hacemos de manera electrónica, fundamentalmente Transfermóvil, que todos conocen que es muy útil y, y los clientes eh, les gusta utilizarlo, la plataforma de Transfermóvil. Y también tenemos ubicado en nuestro punto principal de venta que radica acá en, en 19 de mayo de Estarán, donde tenemos un punto de venta con las mercancías que fundamentalmente tenemos en régimen de consignación. Tenemos un post habilitado porque a veces los clientes les es más fácil, no tienen el entrenamiento a lo mejor de hacerlo de manera eh, digital y prefieren haber con una tarjeta y pasar el, el, la tarjeta electrónica y realizar su, eh, su pago. También tenemos previsto, eh, nosotros tenemos eh, puntos de venta también en Villa Clara y Holguín, es decir, la región central y la región oriental y queremos hacerlo extensivo a esos puntos de venta de ubicar ahí un post para buscar la facilidad también de que estos clientes puedan... Eh, acceder a esta facilidad eh, que brinda la empresa. Eh, es un proceso paulatino, como han dicho todos los colegas acá, y, pero bueno, se, no, se, se ven avances constantemente y bueno, la realidad es que prácticamente podemos decir que el 100% de todas las operaciones están bajo operaciones eh, digitales. Cuando los clientes se acercan a ustedes, estoy pensando sobre todo en la forma de gestión sí. estatal, como lo... Eh, eh, incentivan, los lo incitan a utilizar todo el trabajo electrónico o eh, necesariamente tienen que hacerlo porque es la vía por la que se hace el comercio en, en el mundo, ¿no? El comercio exterior. Necesariamente es la vía. Ellos, se habili ellos tienen habilitada su tarjeta desde que. Eh, desde, desde que se constituyen que ya tienen sus documentos van al banco tienen su propia tarjeta ya sea si es una cooperativa si es una MIPIME, si es un trabajo por cuenta propia y con esa tarjeta pueden utilizarla en estos post también pueden utilizar eh, no solamente las tarjetas habilitadas si también tienen una tarjeta que es Master eh, Mastercard o Visa también pueden utilizarla es decir que no se suscribe solamente a, a las tarjetas nacionales, nacionales no, que son emitidas por los diferentes bancos y, y usualmente funciona ...funciona eh, muy rápidamente y, y lo realizan sin ninguna eh, sin ninguna dificultad. Eso además de McKinpore, Kenia, lo tiene el resto de, la, de las empresas... ...del Grupo Empresarial de el Comercio grupo, exterior. Sí, el Grupo Empresarial, que son 14 empresas... ...de las cuales 10 realizan eh, servicios de, de importación y exportación... ...a la forma de gestión estatal, lo tienen todos concebidos de esa manera... ...y funcionan eh, bajo esa misma premisa. Yo, le, yo te propongo ver un trabajo de una empresa que ustedes atienden, de la forma de gestión, no cliente, de forma de gestión no estatal, que eh, tiene una experiencia interesante y que me gustaría ver, que veamos el reportaje y nos cuentes un poco cómo se hace y cómo se ha ido conduciendo este, este proceso que permite seguir ampliando la participación de la forma de gestión no estatal en el sector de las exportaciones e importaciones del país y además hacerlo de una manera, pues como la que estamos hablando, totalmente electrónica. Para, para poder viabilizar esta, esta gestión. Veamos este materia. Con el objetivo de revitalizar el programa porcino en el municipio de Placetas, se creó desde el mes de abril la primera mipyme estatal de esta rama agrícola. Desde su creación, este centro trabaja en la búsqueda de autonomía en la gestión industrial y para ello ha sostenido el apoyo en el sistema bancario y sus diferentes pasarelas de pagos. Todas las compras que hacemos las pagamos a través de transferencias bancarias porque tenemos Virtual bandé. ...en nuestra empresa... ...y casi todos los pagos que efectúan los productores a nosotros... ...también son a través de transferencias bancarias... ...y los pagos que le hacemos a las importadoras... ...también son a través de transferencias bancarias. El, el sistema es muy bueno... ...en relación de que nosotros tenemos... ...vendemos la producción... ...y enseguida nos pagan... ...en obtengo tarjeta producto 37... Y tengo otra tarjeta, Producto 26 también, de campesino, Y la, entre empresas no hay problema. El problema es el, el pago a, a X campesinos que no tienen la posibilidad todavía de tener la, el, este sistema. Esta mediana empresa, otra unidad empresarial de base. Tienen su haber contratos con cerca de 100 productores de toda la provincia, tanto para la compra de cerdos como para la adquisición de alimento animal, por lo que el sistema se torna complejo ante la panorámica de las nuevas pasarelas de pago y las condiciones tecnológicas existentes en los municipios y las comunidades. ¿Dónde está el problema? Que debemos seguir preparando, el país como tal debe seguir preparando, las infraestructuras que garanticen que el ciclo totalmente se cierre, porque le pagamos a los productores. Pero los productores viven a veces alejados, en poblados alejados, donde no hay cajeros, donde no hay forma de los bancos, muchas veces no tienen efectivo, y entonces los productores se nos quejan. Por esa parte es muy bueno, pero en el sentido de, de tener dinero en efectivo es un poco difícil. Una un, um, Tenemos una posibilidad difícil de tener dinero en efectivo que, que, que nos hiciera falta dinero en efectivo, porque. Eh, eh, lamentablemente eh, no tenemos todavía las condiciones para que toda la sociedad eh, pueda eh, acceder, acceder a, a, a ese sistema de pago. Esta MIPIME Estatal Porcina es parte de la estrategia de autogestión del territorio para aumentar la masa proteica per cápita en la provincia de Villa Clara. Sandra Cristina, especial para la mesa redonda. Bueno, los avances y las trabas que puede tener un proceso como este. Lo que se hace necesario e imprescindible es que también en el ámbito de la producción agroalimentaria en el país avancemos en la bancarización, avancemos en el uso de los pagos digitales y por el otro cómo hacer que eso pues se revierta en que haya servicios de pagos digitales en todos los sectores para que se pueda realizar. Lo que hace falta no es que haya más efectivo, sino que haya más servicios que permitan utilizar ese eh, eh, dinero que está de manera electrónica en las tarjetas de, la, de las personas pero es una experiencia interesante, quería, porque es un vínculo de una empresa del de comercio exterior con una unidad eh, una MIPIM estatal que a su vez tiene relaciones con productores individuales, es decir, sí. ¿cómo se ha logrado encadenar, encadenar eso de manera que eh, todos los actores puedan ir eh, participando de este, de este proceso? Sí, realmente es interesante ellos eh, se acercan al grupo empresarial eh, para recibir eh, orientaciones, que lo apoyáramos y ahí el, el presidente del grupo empresarial lo remite a la empresa nuestra, a partir de que bueno, nosotros eh, importamos una gran parte de tecnología fundamentalmente vinculada a todo lo que es porcino, avícola y, y tabaco fundamentalmente. Y comenzamos a trabajar en hacerle importaciones de piensos, eh, de materias primas para pienso, asesorarlos desde el punto de vista eh, técnico con respecto a las maquinarias, y de ahí surgió la idea, empezamos a trabajar, eh, realmente hicimos muy buena eh, sinergia entre ambas empresas y de hecho ellos propusieron de que fuéramos socios de, de la MIPIME. Nos hemos mantenido trabajando con ellos, eh, somos socios y, y realmente eh, trabajamos. Eh, como si fuéramos uno. Y re, creo que de repente es importante porque ahí vemos cómo nos estamos encadenando. Eh, una empresa estatal que es muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy diferente a la Ajá. actividad que realizan ellos. Claro. Pero sin embargo le hemos sido útil en toda la, eh, la asesoría que ellos necesitan desde Pero el punto de vista de importación. Decir, además son socios de la propia MiPibén. son Somos socios de la propia MPD. Una empresa que se dedica al comercio exterior y que ha encontrado también otro nicho de posibilidades en un servicio a una entidad. Como, como esta que es tan necesaria, esa falta que se, se que crezca, se hace, que siga que creciendo. Es. El cerdo está perdido. Entonces, <laughs> si Placeta puede seguir produciendo cerdo, que además lugar, es uno de los lugares donde más se produce en el país, pues eso tiene una importancia capital. Y si eso va vinculado también a que logremos que los procesos de bancarización también participen de ese sector, una de las. Cosas que las personas más preguntan es, eh, bueno, ¿cómo lo vamos, cómo vamos a, a, a utilizar los pagos electrónicos en los mercados agropecuarios, en la compra de productos sí. agropecuarios? Bueno, eh, por ahí también tiene que fluir desde el, desde el proceso de la producción hasta el proceso de la venta. Entonces, ahí está también algunos de los desafíos que tenemos por delante. Pero qué, qué bueno que se puedan pues, mostrar experiencias como esa, que como todos señalaban, hay todavía obstáculos por vencer, hay eh, cambios culturales que, que generar y hay facilidades que todavía se necesitan para que eh, avance este este proceso. Yo te agradezco, quería también la posibilidad de que nos hayas explicado esta experiencia que tiene el comercio exterior cubano, que ya no va solo en el ámbito de eh, generar hacia afuera, es decir, hacia los pagos que hay que hacer, que necesariamente tienen que ser electrónicos, a los proveedores, sino también generar hacia adentro, con esta idea como la de la empresa, esta esta mi pyme estatal de Villa Clara, que es parte de esas dinámicas nuevas que se van generando en la relación entre el sector no estatal y el sector estatal de nuestra economía. Bueno, son parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en ese necesario, gradual e imprescindible proceso de bancarización en sentido general, pero sobre todo de promoción del comercio electrónico y los pagos digitales en el país y que es esta primera fase del proceso de bancarización en el que las entidades pues, han venido trabajando, pero que tienen ahora que darle un impulso mayor para que esté en beneficio de toda la sociedad. Le agradezco muchísimo a los compañeros de, del Ministerio de Industria Alimentaria, a los compañeros del MinSEX por haber estado con nosotros esta tarde y nos despedimos nosotros con las imágenes del día. Hoy se ha, pues, ha circulado en las redes, lo hemos puesto en el YouTube de Cuba a Debate, las imágenes del momento en el que un individuo aún no reconocido pues, hace el atentado terrorista contra la embajada cubana en Washington. Con estas imágenes de denuncia nos despedimos. Buenas noches.